Conecters, queridos, estamos de regreso con ustedes y bueno, fíjense que yo sé porque me pasa, obviamente, que tenemos esta intención de que viene el año nuevo y entonces cerrar ciclos y entonces empezar con cosas nuevas implica, por supuesto, probablemente no hacer lo mismo que veníamos haciendo justo el año que estamos cerrando o inclusive mantener lo que habíamos hecho bien en el año y entonces, bueno, podemos empezar sí con mucha euforia y luego ¿qué pasó? Nos vamos desinflando como globos y entonces hay veces, creo yo, no sé si te ha pasado, Ingrid, que nuestras expectativas, sobre todo, que eso puede molernos mucho, las ponemos pues muy altas y resulta que no llegamos y lejos de pues de lograrlo, nos hace sentir mal precisamente, nos hace sentir culpables en el no llegar hasta ese punto. Por fortuna, quiero decirles, Conecters, que siempre estamos muy preocupados porque todos recibamos una buena guía en este programa y buenos contenidos. Y por eso Nora Taboada viene muy seguido a este programa, porque la necesitamos siempre. Y ella nos va a hablar de mini hábitos, pequeñas acciones para grandes metas. Y me parece que es muy puntual lo que nos va a decir para lograrlo. ¿Cómo estás, Nora? Hola, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí y me encanta este tema porque de verdad es crucial para tener éxito con lo que te propongas. Ok, pues ¿por dónde empezamos? Pues mira, literal. Sí. Pues empezamos, dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, que es este sentimiento de culpa y esas expectativas. Y entonces, ¿cómo nos empezamos a hablar y a tratar con esto? Y uno de los primeros principios que se han descubierto es que lo vas a hacer mucho mejor mientras mejor te sientas contigo mismo. Entonces, el primer paso es cambiar como ese monólogo interno de culpa y todo eso, hacerlo mucho más alentador, hacerlo mucho más positivo. Ese sería el primer paso, ¿no? Entonces, partir de ahí. Y lo segundo sería pensar, ¿no? Y aquí le hago una pregunta a toda la audiencia. ¿Cómo te comerías un elefante? Si te lo tratas de comer entero, te va a aplastar, ¿no? Los elefantes se comen a mordidas. Igual las metas, igual todo. Por eso esta teoría de los mini hábitos funciona. Porque la verdad es tomar nuestras grandes metas y partirlas en pequeños pedacitos e ir abordando cada uno, porque eso se ha demostrado que funciona. Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? El primer paso es cambia tu habla interna y el segundo es haz pequeñas metas. Si me regreso un poquito al primero, sería algo así como pensar que quiero hacer ciertos cambios, no porque esté mal, sino porque quiero estar mejor. Exactamente. Y eso es una parte fundamental, porque un primer paso para los mini hábitos es la motivación. Pero diste justo en el clavo. ¿Cómo estoy planteando mis metas? ¿Las estoy planteando por aspiración o por evasión? Porque por aspiración me va a inspirar, me va a invitar a crecer, a expandir mis capacidades, etcétera. Pero por evasión, es decir, es que no me quiero sentir mal, ¿no? Entonces, una cosa es decir, oye, una muy común, ¿no? Quiero bajar de peso este año. Y entonces, si es por aspiración, lo puedes ligar hasta con una nueva identidad de decir, oye, quiero un yo más saludable, con más autoconfianza, más seguro de sí mismo. Y si es por evasiones, ya, estoy harta de ver esos kilos en la báscula. No me veo fatal. Exacto. Sí, qué horror, ¿no? Exacto. Entonces, mucho desde dónde vas y qué tema le das a tus metas, porque la narrativa que tú te vas a estar contando, que narrativa es la historia que te vas a estar contando en tu cabeza todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay que elegir muy bien las palabras y hay que elegir desde dónde te estás conectando con tus metas, si es desde la aspiración o si es desde la evasión. Ay, ese punto específico de la aspiración me hace recordar que muchas veces vemos, ahora que mencionabas lo del peso, a la súper deportista o súper fitness, y entonces no nos damos cuenta que ella también tuvo mini hábitos antes de llegar a estar como está, porque nosotros vemos un resultado en ella o en él, y entonces queremos llegar a ese resultado así, rápido, ya mañana o en 2 meses. Y esa persona que nos motiva, digámoslo así, porque también hablabas de la motivación, también tuvo que hacer esa especie de mini, no especie, esos mini hábitos para que ella llegara ahí y que nosotros no podemos saltárnoslos.
Sí, y lo acabas de decir, no es una cuestión de intensidad con nuestros hábitos, claro, es una cuestión de frecuencia, uh-huh, eso es lo que va a hacer. Entonces, a nivel neurocientífico, lo que se ha encontrado es que cada hábito va formando nuevos caminos neuronales en tu cerebro. Entonces, cuando es un nuevo hábito, los caminos son delgadititos como un hilito. Cuando uh-huh es un hábito, ya, como por ejemplo lavarte los dientes, ya tienes ahí un super tubo puesto en tu cerebro. Uh-huh. O sea, no hay manera de irme a dormir sin lavarme los dientes, no hay manera de salir de mi casa después sí, de cenar sin lavarme los dientes, o sea, no hay forma. Ya es parte de ti, ya es automático, ya es tu segunda naturaleza, que ese es el poder de los hábitos, se vuelven una parte tuya, pero hay que entender, tal cual lo decías, oye, esta persona fitness empezó con estos pequeños hilitos, claro, y entonces esta repetición es lo que lo va a ir haciendo. Entonces la idea, y es un segundo elemento de los mini hábitos, el primero es la motivación, el segundo es la habilidad, y la habilidad, ¿sabes qué tiene que pasar? Se tiene que hacer fácil. Yo tengo que sentir que es fácil. Para mí no es fácil leer 20 minutos, pero sí es fácil leer una página. Para mí no es fácil hacer una hora en la caminadora, pero sí es fácil hacer 5 minutos. Y es comprometerme a hacerlo todos los días. Exactamente. Entonces, en la misma hora, pero tienes que hacértelo fácil. Y de hecho, así ha crecido la tecnología, ¿no? O sea, de verdad, el e-commerce es en un clic, es inspiración, transacción. Ya está. Entonces, es un principio del comportamiento humano que hay que atender. Si tú te pones subir la montaña, no la vas a subir. Si tú te pones, oye, voy a subir un par de escalones, sí lo vas a hacer. Entonces, plantéate tus metas de manera que sea fácil, porque además te vas a sentir mucho más motivado, más orgulloso de ti mismo, etcétera. Por eso es importante. Y esta facilidad en estos primeros hábitos también se conocen como hábitos de entrada, porque ya te empiezan a construir este camino neuronal que se vaya haciendo. Entonces, estos hábitos de entrada, no creas que no sirven de nada. Y además, también aquí vale la pena pensar que más vale hacer 2 sentadillas a no hacer nada. Ya vas de gane. De acuerdo. Y ahora, siento que hay un enemigo de los hábitos. Y ahorita que Tam estaba hablando de una persona que está súper fit, me hizo recordar que podrían ser las expectativas. Cuando yo veo una mujer que está súper fit, pues claro que se me antoja estar súper fit, porque yo no estoy súper fit. Estoy delgada, pero estoy muy lejos de estar súper fit. Y para que esa persona esté súper fit, tiene que invertir mucho de su tiempo en estar súper fit. Y mucha de su energía en estar súper fit. Y entonces, cuando yo veo y digo, me encantaría estar así, tendría también que pensar si estoy dispuesta a pagar el precio. Y si tengo el tiempo, eso, la energía, modificar tu vida. Y las ganas de ponerme así. No, porque siento que si no, yo, o sea, esa mujer seguramente invierte por lo menos 2 horas de su día en entrenarse. Yo no hay manera que tenga 2 horas de mi día para entrenarme. Sí tengo 2 horas para meditar, porque eso es lo que a mí me ayuda a sentirme bien. Claro. Pero no estoy dispuesta. Exacto, claro. No estoy dispuesta a cambiar mis horas de meditación por las horas de hacer ejercicio. No, valdría la pena que en el momento en el que tengamos una meta y queremos tener un hábito que nos lleve a esa meta, pensemos qué expectativa tenemos con respecto a esa meta, porque si no, todo el tiempo nos vamos a sentir que no llegamos. Exacto. ¿No? Y esa expectativa, lo has dicho clarísimo, generalmente las ponemos altísimas, son estándares altísimos. Y una parte bien importante es decir, a ver, ¿qué es lo suficientemente bueno para mí? ¿No? Exacto. No es el ideal, porque yo no voy a invertir 2 horas en el gimnasio, pero para mí lo suficientemente bueno es mover mi cuerpo todos los días, porque eso es salud, porque mis articulaciones, porque eso me ayuda a quemar calorías, el racional que tú le quieras poner. Pero para ti, ¿cuál es el estándar suficientemente bueno? Entonces, para ella son 2 horas, para ti pueden ser 15 minutos y con eso ya te vas a sentir diferente. Y algo bien importante es enfocarte en tu vida y en tu propio camino, porque las personas tienen caminos distintos, tienen ritmos distintos, tienen cuerpos y fisiologías distintas. Entonces, no te compares con los otros, sino más bien compárate con tu versión anterior, ¿no? Y en vez de ser el mejor, trata de ser cada vez mejor. Una vez salí con un hombre que estaba bien duro, estaba muy bonito de su cuerpecito. Lo tenía muy cuidadito. Sí. Y pues yo empecé a compararme y empecé a sentir que yo estaba muy aguada y entonces me empecé a sentir súper presionada, así de él está súper fit y yo no. Hasta que en eso me cayó el 20, que cada que hablaba por teléfono con él estaba en el gimnasio. No importa si eran las 11, las 2, las 3, y dije, este hombre se la pasa en el gimnasio.
No más? Quiero estar fit, así. ¿Qué más puede aportar ahí a mi vida? Ahí se me quitó mi trauma. Exacto. Oye, vamos a ir a un corte, Nora, pero quiero decirte, decía Ingrid hace rato, una de las cosas que nos limitan, digamos, a cumplir con estos mini hábitos son las expectativas. Y hace rato también decía sobre la facilidad, facilitarnos las cosas. Y les voy a decir lo que me pasa, seguramente a todos nos pasará, no me digan que soy extraterrestre. Hacer dos sentadillas o hacer 5 minutos en el gimnasio se me facilita, pero ¿saben qué se me facilita más? Quedarme en la cama. No, pues a mí también. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, ¿dónde está la motivación cuando no la encontramos? ¿De acuerdo? Excelente. ¿Vamos a hablar de eso? Regresamos con esa, por favor, quédense aquí, somos Ingrid y Tamara en MBS. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Estamos de vuelta, queridos Connecters, y estamos hablando con Nora Taboada sobre mini hábitos, pequeñas acciones para grandes metas. Pero ¿qué pasa cuando pareciera que somos nosotros mismos los que nos ponemos el pie, pero es que encontramos más facilidad en no hacer inclusive las cosas fáciles que nos llevarían a tener un buen hábito? ¿Dónde encontramos la motivación cuando anda perdida? Me encanta que hagas esa pregunta porque la motivación va a fluctuar, al igual que tu disciplina y tu fuerza de voluntad. Uh-huh. Son recursos limitados, sí. Entonces no puedes depender de ellos. Uh-huh. La formación de hábitos, más que depender de la motivación, de la disciplina o de la fuerza de la voluntad, depende del método. Uh-huh. Entonces, cuando tú sientas que vas a flaquear, trata de construir sistemas. Porque, por ejemplo, escribir un libro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a escribir el libro cuando esté motivada, inspirada, etcétera. Habrá días que lo logres. Pero cuando no, el tener un sistema de decir todos los días de 9 a 9:30 voy a escribir una página, pase, llueva, truene o relampague, ese sistema te va a ayudar a que cumplas esa parte y no tengas que depender de tu motivación, de tu fuerza de voluntad o tu disciplina, porque la verdad es que son recursos limitados. Entonces, aquí yo te diría que con humildad hay que hacer ese cuestionamiento de tus métodos y empezar a automatizar. Así como la inteligencia artificial está automatizando muchos procesos, tú puedes automatizarlos creando esos sistemas diarios que te ayuden a ponerlos en marcha. Y por ahí de repente puedes decir, ¿sabes qué? Sí puedo ir fortaleciendo mi fuerza de voluntad y en vez de distraerme mientras estoy escribiendo, voy a pararme en el siguiente punto de parada lógico, que es después de 5 renglones, ¿no? Y así te vas creando tu siguiente punto de parada lógico y estiras un poquito para poder cumplir. Ahora, a mí me sirve mucho agarrarme de un hábito que ya tengo en el canal gordo, ¿no? Para poner uno nuevo. ¿Qué quiero decir? O sea, cuando quería hacerme al hábito de meditar, siempre me despertaba y se me hacía tarde y se me olvidaba y ya pasó. Y siempre decía, lo voy a hacer en la tarde. Y obviamente en la tarde nunca medité. Hasta que dije, lo voy a hacer después de ir al baño. Entonces, suena mi despertador, me levanto, voy al baño y de ahí no hay opción. Ya sé que después del baño voy y me siento en la silla de meditación a hacer mi meditación. Y siento que fue una forma en la que me ayudó a afianzar ese hábito. O, por ejemplo, quiero hacer un poco más de ejercicio, pero mi mañana no la quiero dedicar a hacer más ejercicio. Entonces, ¿qué pasa si cada que llegue a un lugar donde hay escaleras, aunque haya elevador, me voy a subir y bajar por las escaleras? Y entonces me comprometí con ese hábito y entonces ya llego y es como de, ay, estaría buenísimo el elevador, pero no, yo ya me comprometí irme por las escaleras, no importa si son 1, 2, 3 o 15 pisos, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos puede servir agarrarnos de otro que ya está ahí, como es lavarnos los dientes? O sea, después de lavarme los dientes, voy a leer una página, pero voy a leer una página en lugar de agarrar el celular. Ya sé que va ligado. Exacto, ya sé que va ligada una cosa con otra. A mí me ayuda mucho el tener esas cosas. Y te ayuda y es perfecto y diste justo en el clavo, porque el tercer elemento de los mini hábitos son los estímulos que hay por ahí. Y eso que dices de ligar un hábito nuevo con un hábito existente se llaman estímulos de acción. Entonces, son hábitos que ya tienes muy gruesos, ¿no? Como por ejemplo lavarte los dientes y decir, bueno, quiero agradecer 3 cosas todos los días.
cuando me lave los dientes, voy a agradecer estas tres cosas. Lo que tienes que ver nada más es si hace sentido con el hábito. Tienen que tener como que cierta coherencia para que funcione, ¿no? Entonces, este hábito de lavarte los dientes hace sentido con el de gratitud o el de acordarte de meditar, etcétera, pero a lo mejor no tiene que ver con barrer mi garage, ¿no? Por decir algo. Uh-huh. Entonces, nada más hay que buscar que sí tenga cierta coherencia y, como vimos en el punto anterior, cierta facilidad para que entonces ya se ligue y se dispare, y eso puede funcionar. Y esto es importante. Y otro, para que sirvan estos estímulos de acción, es reducir la resistencia. Por ejemplo, tú dijiste, cuando me levante o cuando veo unas escaleras, o a lo mejor yo llegando a mi casa, mi estímulo de acción va a ser que dejo las llaves del coche y en ese momento me voy a subir a la caminadora, ¿no? Ese va a ser mi estímulo de acción. Sí, pero para reducir resistencia hay una regla que se conoce como la regla de 20 segundos. Si yo me tardo 20 segundos en sacar mi ropa de ejercicio, en sacar los tenis y en subirme, en esos 20 ya puedo ver el control y ver Netflix y me lleva más el sofá, etcétera. Entonces, por eso mi ejercicio lo hago en pijama en la mañana. Se los juro. Tienes que reducir. Así se los juro, porque sé que si me voy a poner el S, ya me distraje y ya no lo hice. Tienes que reducir resistencia. Entonces, si sabes que vas a hacer ejercicio, deja junto a donde dejas las llaves los tenis y los pants, y ya eso reduce esos 20 segundos. Uh-huh. Y esto funciona para adquirir nuevos hábitos y para dejar hábitos que no te gustan, ¿no? Como por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero llegar a leer, en vez de ver Netflix, sácale las pilas al control de la tele, guárdalas en un cajón, porque es 20 segundos y vas a ver cómo te ayuda a cambiar el hábito. Entonces, tanto como para empezar a hacer algo nuevo, como para dejar de hacer algo, sirve esta regla de los 20 segundos. Pero tengo una pregunta de la regla de los 20 segundos. Es que yo tengo un mal hábito. ¿Cuál es? Que cada que paso por la cocina, voy al bote de las pasitas con chocolate. No las compres. Híjole, eso sería buenísimo, pero no va a pasar, porque es mi único gusto culposo de comida. Bueno. Pero no cada que paso por la cocina. Entonces, podría contar hasta 20 y ahí aplica, o sea, 1, 2, 3, 20, y ahí ya se va a bajar ese impulso. Yo lo que te diría es no tientes al enemigo, ¿no? Entonces, no las tengas cerca. Guárdalas, ¿no? Guárdalas en un cajón para que entonces sea de 20 segundos. Entonces, guárdalas en una caja y en la caja adentro que de un no cajón. Te sea fácil, como que decía. Que no sea fácil, que no esté a la pasada. Uh-huh. Y sabes que si déjate a la pasada, apio, nueces, almendras. Ya sé que no suena nada lindo. Bueno, almendras sí. No va a pasar. Almendras y se las pone con chocolate. Exacto. Pero déjate en lugar de pasito. Tengo unas nueces con chocolate. Ahí puedo reflexionar qué es lo que me gusta, que a la pasada agarro algo, entonces déjate ahí sobre el de la cocina algo mejor, ¿no? Una mejor opción. Y las pasitas con chocolate, si son tu placer, no lo dejes. Nada, te voy a decir cuál es el problema. Que voy, me echo un puñito y en eso ya comí azúcar. Y entonces quieres más. Chocolate, claro, y entonces más. Quiero más. Y entonces empiezo de, bueno, otro puñito, así. Y luego me cuesta un buen de trabajo para... Sí, pero entonces ahí te voy a dar otra fórmula respaldada por la ciencia, que es la fórmula sí, entonces. Entonces, sí, tengo como este antojo de pasitas de chocolate y algo, entonces mejor lo voy a sustituir por unas uvas, ¿no? Porque es azúcar, pero es de otro, ¿no? Y por tres uvas. Y entonces lo cambias, porque el antojo lo vas a seguir teniendo porque ya estás programada así. Uh-huh. Entonces, cada vez que llegue, tú usas la fórmula sí, entonces, y eliges otra opción. Okay. Otro tipo de dulce, digamos, que sea mejor. O como más, una manzana. Ay, qué como una sopa. Es más aburrido, pero es más saludable. O un pedazo de chocolate amargo sin azúcar. Exacto. Otra con vez. Más cacao. Lo intentaré. No les prometo mucho. Inténtalo y nos cuentas cómo te va. De acuerdo. Va. Nora, de verdad que siempre es un gusto tenerte con nosotras, porque además, en efecto, aparte de que nos abres mucho el panorama y que podemos conocer cosas sobre ciertos temas que yo al menos no tenía contemplado, eso de facilítate las cosas, porque yo decía, claro, lo más fácil es quedarme, sí, pues evidentemente no es lo que quiero, así es que unir una cosa con otra seguramente me va a llevar, como ustedes, Connectors, a tener estos mini hábitos y a lograr precisamente las grandes metas. ¿Dónde más te podemos localizar, Nora? Mira, me pueden localizar en afe.com.mx. Ahí en mi website tengo algunos recursos gratuitos, como un ebook para tu marca personal y un ebook para hacer job crafting y diseñarte un trabajo que te resulte más estimulante. Ay, me encanta, eso está buenísimo. Tengo esos dos ebooks que regalo todo el tiempo. Entonces pueden ir a afe.com.mx
noratafe.com.mx. También me encuentran en mis redes sociales como Nora Taboada Afe, A-F-E. Uh-huh. Estoy en Instagram, en Facebook me encuentran como Afe Liderazgo Consciente y en todas las demás redes como Nora Taboada A-F-E. Pues así te buscaremos y así te encontraremos para seguir teniendo muy buena información. Gracias, Nora. Un abrazo. Encantada.